Hola, buen día a todos. Buen año. No nos habíamos escuchado ni visto en un buen rato, pero ya estamos de vuelta en este mes de febrero, hoy que es martes 4. ¿Qué tal han pasado? Muy bien. Esperando las historias. Bueno, yo también esperaba venir a contar algunas historias que traigo por ahí en mi canasto de la imaginación. Historias para todos. Hoy estamos aquí en Cuentos con Ángel y bueno. ¿Qué les parece que comenzamos con las historias? El día de hoy yo traje historias de tradición oral oaxaqueña. Imagínense ustedes que ustedes deben saber de Oaxaca. Oaxaca, que es una ciudad hermosísima, un estado muy grande, muy rico, muy próspero. Es un estado lleno de muchas cosas, de muchas tradiciones y también de muchas leyendas. Cuentan los antiguos zapotecos que en el principio del mundo, el sol estaba enamorado de la luna. Y entonces el sol miraba a la luna y bueno, le hacía ojitos, la trataba de conquistar. Y la luna, que se sentía llamada y alabada por el sol, pues le empezó a hacer caso. Cada vez que se veían, se oscurecía todo. Se hacía un eclipse. Bueno, sucede que el sol le dijo un día a la luna: amada mía, amor mío, lunita, cásate conmigo. Y la luna le dijo, pues, como que sí, pero no muy convencida. Así que el sol, le dijo, bueno, yo daría todo, 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 te buscaría lo que tú quisieras si te casas conmigo. Y la luna, pues así no muy convencida, le decía que sí, que no, qué bueno. Pero me gustaría un regalo para que yo te dijera que sí, totalmente, le decía la luna. Pero en la cabeza la luna le seguía dando vueltas una estrella como de duda, porque decía, bueno, yo soy feliz aquí, con las estrellas, jugando con los meteoros. Y así como que casarme con el sol, yo no sé. Yo me gusta mucho el sol. Me encanta el sol. Pero me he dado cuenta que cada vez que el sol se acerca a mí, abajo se pone todo oscuro. Y ni él brilla, ni yo brillo. Y eso pues no me termina de convencer. El sol, por supuesto, que está tan enamorado que ni cuenta se da. Y bueno, en esto estaba pensando la luna cuando de pronto llegó el sol y le dijo, lunita, lunita, yo te quiero hacer un regalo. Y la luna dijo, bueno, a mí me gustaría un regalo muy bonito. Por ejemplo, a mí me gustan los huipiles. Me gustan los huipiles que tienen listones de colores, bordados de plata. Uy, me gustaría mucho, mucho, pero mucho que me regalaras un huipil. Y el sol así se fue a buscar de norte a sur todo México un huipil. Lo buscó en el norte, lo buscó en el centro, lo buscó en el sur. Y en el centro cuentan, más o menos por ahí, por cerquita de donde empieza Pachuca Hidalgo, por ahí abajito, encontró un huipil muy guapo. Ay, tenía unos bordados tan bonitos y tan sencillos que decía, bueno, tampoco que el huipil apague la belleza de mi bella luna. Y el trueno le dijo, ese es. Así que el sol llevó aquel huipil hermoso a la luna. Y la luna, que estaba esa noche tan delgada que apenas si parecía una plumita, le dijo, ay, qué bello es, me lo voy a probar. Y ahí tienen a la luna probándose aquel huipil que le quedaba suelto, suelto. A la luna, así como que mucho que le gustara que le quedara la ropa suelta, pues no. Así que le dijo, mira, ¿por qué no lo arreglas? Que le metan aquí un poquito de tela, que le metan un poquito de tela acá y seguro me va a quedar. Y ahí el sol va con su huipil a que se lo arreglen. Pero en el camino miró otro huipil. Y ese sí le quedaba
a la luna, segurito, lo llevó con la luna. Y cuando llegó, por supuesto, la luna ya había engordado un poco más. Se estuvo probando y no le entraba. Él dijo, ay no, este ni siquiera me va a poder quedar bien, voy a parecer una tortilla redonda, no, este no me queda. Y allá tienen al sol yendo y viniendo buscando huipil de colores, huipil de bordados, huipil de olanes, ninguno le quedó a la luna. No se crean, la luna se quedaba como que, pues, entre divertida y entre entendiendo por qué no podía quedarse con el sol. El sol no es que se hubiera dado por vencido. La luna le empezó a explicar muchas cosas. Y el sol se quedó siempre, siempre enamorado de aquella luna. Dijo, bueno, te miraré partir cuando tú vayas. Y cuando yo venga, veré cómo te ocultas tras las montañas. Y así, cuando ella se ocultaba tras de las montañas, el sol la miraba partir. Y al revés, la luna lo miraba tras de las montañas cuando el sol comenzaba a salir. Así fue, y así cuentan los zapotecos, que fue como la luna quedó solterita y el sol quedó enamoradito. Y es que este mes es de los enamorados. ¿Se acuerdan, no? De los enamorados. Pero bueno, el amor a veces se da, a veces no se da. Y no se da por muchas cuestiones. Y por muchas razones. Cuentan que en el principio del mundo estaba en aquel lado de Oaxaca el rey zapoteco Jaguar. Y el rey Jaguar tenía una sola hija, que era bella, 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 bella. Y que, bueno, el rey ya había hecho crecer a la princesa, le había enseñado todo lo que tenía que aprender. Pero él estaba necio y terco de que la princesa se tenía que casar con la hija de un rey por allá, el rey lagarto, que tenía un hijo, pues, que era trabajador, era guerrero, era cumplido, era respetuoso con las princesas, con las damas, con las doncellas. Y dijo, este es el candidato perfecto para mi hija, que este. Y ahí tienen que le llegó el rey y le dijo a su hija, hija mía, yo ya te tengo un buen candidato. Y este quiero que sea el príncipe porque creo que es justo, que es trabajador, que es respetuoso, que es guapo además, hija, es fuerte y te va a proteger a ti y a toda la estirpe. Y entonces Kesne se puso muy triste porque le dijo, padre mío, tú no lo sabes, pero yo te lo tengo que decir. Yo le debo mi amor a otro caballero. Ay, es un muchacho que no es de la realeza. Es un muchacho que es trabajador, que es respetuoso, que es generoso, que es muy guapo, padre mío. Y que yo he charlado con él, hablado con él, hemos tenido una gran amistad y yo me quiero casar con él, padre mío. Y el padre, por supuesto, le dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es eso? No debe ser. Tú eres de mi hija, eres de la realeza, tienes que casarte con un príncipe que sepa cómo va todo esto de trabajar con los pueblos, que sepa cómo respetar, que sepa. Y le empezó a decir un montón de cosas, pero el padre, ¿qué iba a saber de amor en ese momento? Si lo único que le interesaba era aliarse con aquel rey de aquellos pueblos vecinos y ser un buen gobernante. No, en ese momento el amor no le entraba en la cabeza, ni siquiera el amor por su hija, o el respeto que tanto decía el padre que había que tener por los deseos de su hija. Su hija, por supuesto, pues le lloró mucho al amado que tenía. El amado decía, mira, pues no hay nada que hacer, creo que debes respetar los designios de tu padre, y yo te amo mucho, pero si no puede ser, no puede ser, porque si no, entonces a los dos
nos puede ir mal. Entonces el padre, enojadísimo, le dijo, te vas a casar con el hijo, el príncipe de aquel reino. La muchacha le dijo, pues no me caso. Y usted será mi padre, y yo lo respeto, lo quiero y lo venero, pero no me caso. Uy, la mamá pues tampoco podía nada que hacer, tratando de convencer al padre. El padre estaba furioso y entonces mandó llamar a todos los magos hechiceros de su reino y les dijo, miren, a ver qué pócima me le dan a esta muchacha para que entienda. Y pues que le daban té de toronjil, para que se le quitara las tristezas, que le daban esto, que le daban otro. Y llegó por ahí un hechicero que dijo, bueno, pues a ver si mi pócima sirve. Y que le da una pócima que convierte a aquella princesa en un pájaro verde. En un pájaro verde de hermoso plumaje que cantaba además bellísimo. ¡Ay, bueno! Ya estaban que morían del susto. Porque decían, bueno, cuando el rey se entere, no, nos va a cortar la cabeza a todos, nos va a castigar. Ay, pero el rey estaba tan enojado que dijo, ay, la convirtieron en ave y verde. Bueno, pues que sea su castigo y hasta que entienda que se tiene que casar con aquel príncipe, pues le levantamos el castigo. La cosa es que aquel mago no sabía cómo deshacer aquel hechizo. Allá fue a dar el ave y se fue a esconder en la parte selvática. Allá se quedó, donde todas las aves le llevaban de comer, le acompañaban y ella lloraba su pena. Cantaba tan lastimero. Y cuentan que aquel muchacho del que ella estaba enamorada, pues la iba a ver. Le daba también de comer, la acompañaba, le contaba historias, le contaba de las guerras, le contaba tantas cosas que habían pasado, que así pasaron los años. Aquella ave verde pues estuvo acompañada, tuvo amigos y todo. Pues pasaron casi 3 años. Cuentan que un día estaba el ave verde ahí en su nichito, cuando de pronto llegan 2 águilas, llegaron volando y le dijeron, tu padre ha muerto. A ella al principio pues le dolió mucho, lloró, hizo un canto tan triste que se escuchó por toda esa parte selvática. Su amado vino a verla y su madre también, porque cuentan que su madre nunca había podido encontrarla y la lloraba todos los días. Pero después, bueno, llegó con el muchacho, le dijo, aquí está, es ella. Ay, entonces sí, la madre lloró más que todos esos años, porque no sabía cómo recuperar a su hija. Hicieron las ceremonias del padre y todo, y ni así ella volvió a ser una muchacha normal. Así que fue la madre la que fue a buscar al corazón del cielo, al gran Dios creador de las cosas grandes y pequeñas, y le rogó. Y cuentan que los magos y los hechiceros le dijeron, pues hagamos una gran ofrenda al corazón del cielo. Y le dijeron, lo más seguro es que tengas que hacer una hermosa ofrenda. En sueños a ella le dijeron, las voces, que tenía que llenar 13 cántaros de néctar, 13 cántaros de lágrimas y hacer un hermoso tapete de plumas de colores, las más bellas. Uy, aquello era tan difícil que la madre dijo, pues no me importa, así me tarde yo años, voy a hacerlo. Y ahí tienen a la madre buscando y llevó 13 cántaros y los puso en un claro selvático, en un claro de la selva, ahí los puso y dicen que las aves llegaron y entre ellas su hija y lloraron hasta llenar los 13 cantaritos de lágrimas. Cuando los juntó, los tapó muy bien. Después puso los 13 cántaros donde todos los colibríes fueron a llevar néctar de todas las flores y los llenó
los 13 cantaritos. Después encontró un montón de plumas de colores que las aves, ellas mismas con el piquito, se habían quitado. Todas y cada una regalaron una pluma de color. La mujer empezó a hacer aquel tapete hermoso de flores, de plumas de colores, y ya que tenía su ofrenda, la llevó a la colina más alta, más alta, más alta, más alta, y allá lo dejó. Cuentan que las nubes bajaron y que aquella ofrenda desapareció. ¡Ay! Su única esperanza que le quedaba a aquella reina fue que llegara su hija un día, convertida en muchacha. Y pasó un día, y pasó otro día, y pasó otro día. Al tercer día, apareció ahí, frente a sus ojos, la muchacha. Se abrazaron y fue hermosísimo. Aquel muchacho que tanto amaba a Kesne, la muchacha princesa, pidió la mano. Cuentan que fue bueno, que fue generoso. Qué bueno por haberse casado con la princesa, podía reinar a su pueblo. Pero él dijo, no, yo te ayudaré a ti, Kesne, a que tú gobiernes. Pero no, yo no puedo ser rey, no tengo linaje, pero puedo ser tu compañía. Y cuentan que ella, Kesne, que alguna vez fue una ave verde, reinó por mucho, mucho tiempo, y que fue próspera aquella tierra, y que en aquel lugar donde se pusieron las ofrendas de cantaritos de lágrimas y cantaritos de néctar, todavía se escucha que los pájaros trinan a una determinada hora, cuando bajan las nubes y tapan la orilla, la punta de aquella colina. Eso es lo que cuentan los zapotecos. Gracias. Pues, qué bueno que les gustaron estas historias el día de hoy. Joé, ¿cómo estás? Bien. Ay, no nos habíamos visto. Montamos. Ahí estamos, mira. Ay, mira, qué bonito. Imagen de fotografía. Ajá. De video. Pues bueno, ya estamos con historias nuevas. Oye, Joé, ¿qué te parece? Fíjate que, de Oaxaca, fíjate que siempre la tradición oral te descubre muchas cosas muy bonitas, muy interesantes, y que bueno, poca gente se dedica como a hacer la recolección de historias, ¿no? Que todavía por ahí hay abuelos que tienen las historias por ahí, que te las cuentan, y que han sido de abuelos a nietos, y les van contando a sus hijos, entonces. Y que están reunidas en un libro. Están en muchos libros, ¿no? Están reunidas en muchos libros, ¿no? Esta, por ejemplo, los saqué de un libro que se llama Historias de Mujeres, que está bueno, son historias de mujeres que se han lanzado a encontrar tradición oral, que la recogen y que van siendo en papel, y ya entonces ya tú vas como contándolas, compartiéndolas y todo. ¿Cómo no, ves? Pues esto es muy bonito, y de verdad siempre aprendemos estas historias de ti que no son los clásicos cuentos, los ya comerciales, los que conocemos. Exacto. Pero estas son, lo importante es que son de nosotros, son de nuestro país. Claro, y que hay que recuperarlas, Joé. Sí, ¿no? Exactamente. Para que no se pierdan. Creo que tenemos por ahí saludos, mensajes. Agarré saludos. A César. Ay, qué secundaria nos están escuchando. A ver, ¿quién nos está Perdón, escuchando? Perdón, es que siempre me agarran con las manos en las teclas. Tengo que saludar a los amigos que están conectados y que nos hacen el favor de estar con nosotros. Ellos son la técnica 29, la 113, ahí está Manuel, la 104, Omari, en la 114, Valentín, en la 38, Diana, 61, Adair, la 60, en la 92, Martín, y en la 78, la siempre fiel, Lulu.
de la técnica 78. Preguntan, ¿y cómo están? Qué gusto de verte. Ay, y también dicen por acá, qué gusto escuchar cuentos tan, tan hermosos. Insisten, ¿de dónde son? ¿Son muy buenos? ¿Son de tu inspiración o de dónde son? No, fíjate que son ay, gracias a las secundarias que nos están escuchando, como siempre, ¿verdad? Sí, muchas por eso. Son de tradición oral, que la tradición oral zapoteca es muy, muy rica, sobre todo en cuentos de la creación, ¿no? Que todas estas culturas son muy ricas en historias, en explicarse cómo empezó todo, ¿no? Cuentan que hasta los piojos tienen historia, imagínate. Porque hay una narradora de cuentos que dice, ay, porque la vida comenzó en Oaxaca, ¿no? Y entonces se empieza contando la historia de cómo empieza la creación y cómo se encuentra la primera mujer y el primer hombre, y que se conocieron a través de los piojos, porque al principio ni se hacían caso, pero después se empezaron a sacar los piojitos y bueno, por eso uno se hace piojito. Y los piojitos se conocieron. Y se juntaron, se pegaron los piojos y bueno, ya. Ahí uno se hace piojito, ¿no? Para sacarse los piojitos. Ahí está también el origen de, te voy a hacer piojito. Exactamente. Entonces ahí es también parte de, así que, uy. ¿Cuándo nos cuentas todo esto? Mira, es que siempre que vamos a volver. Entonces, estén al pendiente, los esperamos aquí en DGSTV, ¿no? Para que vengan y escuchen y compartan, y bueno, si se lo perdieron, lo pueden encontrar ahí en el canal de DGSTV. Cuéntanos, para este año, ¿qué planes tienes con nosotros? Bueno, traigo por ahí historias del Medio Oriente. ¿Otra vez las mil y una noches? No, fíjate que es algo muy, muy parecido, muy, muy bonito. Ajá. Que son varias historias que también son culturas muy ricas en tradición bastante, oral. Bastante. Entonces, eso que también. Por ahí alguien me escribió, déjenme decirles, me escribió Karen de la secundaria, no me acuerdo. No, pero Karen. Karen, que me dijo que quiere escuchar historias del Quijote. Entonces, que el Quijote también, ya ves que es un libro muy bonito, muy interesante, pues historias. Vamos a traerle historias, porque me decía que ya había leído el Quijote con su papá y que le gustaría que le platicáramos historias del Quijote. Y además, es un libro bastante interesante, así que, ¿no? Hay que compartirlo, Joy. No, sí, porque de verdad, y el Quijote es... pues la máxima obra en idioma español. Exactamente. En idioma español, entonces también de ahí podemos sacar mucho, mucho, pues no entretenimiento, muchas historias y muchas, sobre todo, anécdotas, muchas enseñanzas, porque el Quijote ya ves que también tenía eso, que le gustaba aprender, que le gustaba ayudar, entonces. Sí, pero no es cierto que si lees mucho te vuelves loco, ¿eh? Ah, no, bueno, es su historia. Sí. Sí, si no comes, pues sí, puede que te vuelvas medio deschavetado, ¿no? Y, presúmenos, ¿de cuántos grandes para calcetines pequeños? ¿Cuántos grandes para calcetines pequeños está cumpliendo 10 años en el Jardín del Arte? Entonces, estos domingos de febrero, los esperamos en el Jardín del Arte para que vayan, se sienten ahí en el Jardín del Arte de Sullivan, está muy cerquita del Metrobús Reforma, muy cerquita del Metro San Cosme. Si ustedes salen del Metro San Cosme, toman Antonio Caso, que salen y enseguida está la calle. Toda esa calle derechito, derechito, derechito te lleva al Jardín del Arte de Sullivan. Estamos domingos a las 11 de la mañana y este febrero estamos cumpliendo 10 años. Y hemos tenido invitados especiales. Este domingo tenemos a Cristina Sony y tenemos a las marionetas del abuelo, que va a estar súper bonito, súper interesante. La entrada es libre. Y que ya han estado las marionetas del abuelo también aquí, déjame presumirte. Ay, mira, entonces eso ya no me lo sabía, viejos conocidos. Sí, ya, sí, sí, las marionetas del abuelo, que son muy bonitas, o sea que estaría muy padre que fueran, porque uno ve la marioneta y uno se vuelve niño. Ah, no, sí, es impresionante cómo los adultos somos los que más interesados estamos, los que más participamos, y los niños a veces se nos quedan viendo así como diciendo, ¡míralo! Sí, no, y de pronto te desaparece el que está trabajando con la marioneta y te quedas encantado con el niño, entonces, con la marioneta.
Pues no sé si hay más comentarios, César. Ya no, pues Ángel, pues sí que vas a tener mucha actividad en estos días. Así es, y los esperamos. Muchas peticiones. Los esperamos. ¿Sí? Y peticiones tenemos. Escríbanme ángel@cuentosgrandes.com. ángel@cuentosgrandes.com. Nuestra página es www.cuentosgrandes.com. Así que pues ya saben, ahí para que también subes los cuentos, ¿algunos? Algunos los subimos, para que no tengamos así como la página muy pesada, pero tenemos por ahí cositas, entonces dense la vuelta por la página y por el canal de DGSTV. Cualquiera de los dos, ya saben que los lleva a Ángel. Ángel es el camino. Ahora sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y pues gracias, bueno, te vemos el próximo mes. Nos vemos el próximo mes aquí, en DGSTV. Porque DGSTV te ve aprendiendo. Hasta la próxima.